Bienvenidos, ¿qué tal? Ya estamos un día más con todos ustedes aquí en nuestro programa Nuestra Gente. Ya saben que este programa ha comenzado hace bien poco y su único interés es conocer a la gente de Motril, sobre todo nuestros mayores, nuestras asociaciones y ONGs y también los personajes más típicos motrileños. Hoy conoceremos a algunos de ellos. Espero que se lo pasen bien. En primera instancia, vamos a conocer en el día de hoy el centro Luis Pastor, el centro de Aprosmo aquí en Motril. Y concretamente lo vamos a hacer a través de una persona increíble. Es una persona con una sensibilidad muy especial. Él se llama Antonio Béjar y con él nos hemos citado. Comenzamos hoy aquí, Nuestra Gente. Nada, saludamos a Antonio Béjar que está con nosotros. Estamos en la residencia Luis Pastor. Queríamos hablar con él. Él es responsable de programa y bueno, imagino que muchísimo trabajo por hacer aquí. Cuéntame en principio a qué te dedicas, cuál es tu función. Bueno, eso de desarrollador de programa casi que me suena más a internet que a otra cosa, pero bueno. Bueno, no exactamente desarrollador, sino de mi labor aquí un poco la coordinación de programas de apoyo a familia. Uh-huh. Y también de algunos programas de apoyo a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Desde el punto de vista de la ciudadanía, de la inclusión social, de la autonomía, de la independencia y demás. Y luego, bueno, pues también otras cosillas que tienen que ver con la formación a los profesionales y, en fin, y con uh-huh. la implantación de los nuevos modelos que se van aplicando en el sector. Ajá. Bueno, pues, Antonio, cuéntanos al principio, o sea, vamos a empezar desde el principio, me refiero. Sí. ¿Cómo apareces tú en este mundo? ¿Cómo llegas hasta aquí? Imagino que es una profesión totalmente vocacional. Correcto. ¿Sí? Sí, es totalmente vocacional, aunque mi llegada a Promo sucede pues casi de casualidad, ¿no? Como suele suceder todo en la vida, ¿no? Porque sí, al final... Sí. Yo es verdad que había orientado mi formación académica al mundo de la discapacidad. También es verdad que desde siempre tiene una sensibilidad especial hacia las personas con discapacidad, pero mi llegada aquí es casual, ¿no? Recuerdo, bueno, pues que estaban buscando un cuidador para la residencia de adultos Luis Pastor. Uh-huh. Y bueno, pues me enteré de casualidad, me presenté aquí para la entrevista y desde entonces aquí estoy. Porque tú estudiaste psicopedagogía. Psicopedagogía, sí. Ya tenías ahí un gusanillo por dentro. Claro, sí, sí. Ya estaba yo orientado al mundo de la discapacidad. ¿Y por qué ya venía eso? ¿Por algo en concreto? ¿Porque te habías sensibilizado más por...? Siempre he tenido mucha sensibilidad con las personas con discapacidad. De hecho, no sé, cuando era pequeño, bueno, yo tuve varios compañeros en el cole que tenían discapacidad, algunos intelectual y otros sensorial.
en la carrera, pues fíjate, ¿no?, lo que son las cosas. Compartía piso en Granada con dos personas con discapacidad auditiva. Entonces, es verdad que siempre he tenido yo ese gusanillo ahí, ¿no?, de la discapacidad. De hecho, orienté mi formación por ahí. Con lo cual, al final, a terminar aquí, pues ha sido para sentirte plenamente realizado. Correcto. Porque además, en una plaza además como Motril, ¿no? Tú eres de Molvízar. Eso, Y llegas a Motril, te lo digo, Motril, pues bueno, porque tiene un volumen importante, con muchos centros, con muchísimos programas, como tú ahora bien nos contarás. Y bueno, imagino que interiormente, ¿no?, el sentirte que puedes desarrollar precisamente toda esa faceta de forma tan amplia, ¿no? Es muy, muy gratificante para mí. Además, yo siempre lo digo, ¿no?, yo he aprendido mucho más de las personas y de las familias que ellos de mí, sin ninguna duda, ¿no?, a nivel humano y emocional, sobre todo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es trabajar precisamente con personas con discapacidad intelectual? No sé, ¿qué ha cambiado tanto, ¿no?, el tratamiento con ellos? ¿Cómo te sientes cuando trabajas con ellos? Pues yo me siento realizado plenamente, ¿no? Y claro, en 20 años de trayectoria, en distintos sitios además, pues uno puede valorar y comparar, ¿no?, cómo ha evolucionado el sector de la discapacidad en este tiempo, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé, bueno, pues quizá la labor de los profesionales era más asistencial, ¿no? Asistencial desde el punto de vista, pues, de lo higiénico, de lo sanitario, ¿no?, de la seguridad de las personas, ¿no? Y en este momento estamos en otro plano, ¿no? No quiere decir eso que lo sanitario o lo seguro deja de ser importante, sino que sigue siendo muy importante, pero nuestro reto es otro, ¿no? Es incluir a las personas en la sociedad, es que el Motril, en nuestro caso, ¿no?, tenga una visión de las personas con discapacidad, pues como personas, como nosotros, la normalización, la participación, los derechos, en fin, estamos ahora mismo en un proceso de transformación brutal, ¿no?, del mundo de la discapacidad. Hay tanto trabajo por hacer, ¿no? Tanto, y cuanto más se hace, más abanicos se van abriendo, ¿no? Correcto. ¿Sí? Yo tengo la sensación siempre de que cuanto más hacemos, más nos falta por hacer, ¿no? Y al final, ese es un buen indicador de que vamos por el camino correcto, ¿no? Dices que empezaste hace 20 años. Bueno, 18 más o menos. Bueno, 18, aproximadamente. Sí. Imagino que en esos 18 años, gran parte del trabajo, y digo, imagino, tú me vas corrigiendo en lo que tú veas. Sí. Gran parte del esfuerzo es romper muchos de los mitos que se han creado. Correcto. ¿Sí? Correcto. Muchos de los mitos y creencias que además están muy arraigados en todos nosotros, ¿eh?, incluso en los que trabajamos en el sector, ¿no? Mitos además que son injustos para las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo? Como por ejemplo, como que las personas con discapacidad son niños eternos, ¿no? Son niños toda la vida. Siempre son, ¿no?, niños. Esto es una creencia. Y había que tratarlos como tal, ¿no? Correcto. Precisamente ahí es donde está el error, porque el que pensemos en una infantilización eterna significa que estamos obviando partes súper importantes de la vida de las personas, como el derecho a una vida afectiva o sexual, el derecho al voto, la participación en la comunidad, la sobreprotección, claro, ¿no? Todo eso además dejaba a las personas con discapacidad en una posición, pues, muy, muy en desventaja con respecto a los demás, ¿no? Uh-huh. También romperlo en la familia es importante, ¿no? Claro, porque esos mitos no están solo en las personas que no trabajan o no tienen contacto con las personas con discapacidad, están extendidos y muy arraigados. No, totalmente de acuerdo. Yo que estoy en la parte de medios de comunicación, pues lógicamente sobre nosotros habrá que hacer también un trabajo, correcto, importante, y donde nosotros también tengamos que ir evolucionando conforme a los tiempos. Pero ya que estamos hablando de eso, la terminología, yo soy el primero que he estado mucho tiempo perdido o no voy a decir mal orientado, pero sí que ha habido muchos cambios en la terminología. No se sabía cómo se llamaban personas minusválidas, no se pueden llamar minusválidas, no se pueden, no sé cuánto, en fin, pero eran términos que estaban anclados y que ha habido que ir desterrando, ¿no? Diversidad funcional, términos nuevos, diversidad funcional, discapacidad, personas con discapacidad diversa, tal. La terminología ha ido evolucionando también con los modelos, ¿no? Cuando hablamos de discapacitados, ¿no?, de minusválidos, estamos hablando, pues, de un modelo precisamente más asistencial, ¿no?, más centrado en los cuidados que en las personas, ¿no?
muchas veces, verdad, que se nos va un poco la cabeza con el tema de la terminología, ¿no? Pero lo importante, yo hay veces verdaderamente... que llego, hay veces que llego asustado a una entrevista, claro, sinceramente, porque no sé si, y lo hago con todo mi la nobleza del mundo, pero es verdad que no sabes si aciertas o no, o si sin querer me voy a equivocar en un término, ¿no? Ajá. Lo importante de la terminología no es tanto que llamemos diversidad funcional o discapacidad intelectual, sino que siempre vaya acompañada de la palabra persona, ¿no? Porque esto es lo que le da el matiz de ciudadanía, de derechos, de inclusión, de participación. Siempre persona con, en nuestro caso, con discapacidad intelectual es lo correcto. El término que más deplorable ha podido ser a lo largo de la historia, bueno, pues subnormal, que es quizá el más asentado, ¿no? Correcto, el más asentado. Minusválido también, ¿no? Porque si analizamos la palabra minusválido, significa que es menos válido que, ¿no? Que otras personas. Yo, para mí, estos dos son los más... Sí. Los que más debemos de empezar a olvidar, ¿no? Ya no utilizar. Sí. Pues ya saben, tachen totalmente de su vocabulario la palabra subnormal y la palabra minusválido. ¿Los correctos serían? Persona con discapacidad intelectual. Uh-huh. Con diversidad funcional también lo escucharéis, lo que ocurre es que el término discapacidad, genérico, ¿eh? Claro, diversidad funcional engloba a todas las discapacidades, tanto físicas como intelectuales como sensoriales. Uh-huh. Pero siempre que lleve persona estaréis acertando. Sí. Persona por delante, porque son personas, por supuesto. Correcto. Y tan válidas como cualquier otra. Correcto. Bueno, cuéntanos, llegas aquí y cómo llegas... ¿Y cómo empiezas a crecer tú también personalmente en este tipo de centro? ¿Y cómo es el contacto tuyo personal con ellos y con las familias, ¿no? Porque tenéis, sí, que trabajar conjuntamente. Correcto, sí, sí. Bueno, el primer momento de trabajar aquí, pues bueno, pues como en todas las cosas, siempre no fue fácil. No fue fácil, pues porque el trabajo, al menos en mi caso, yo lo viví desde un punto de vista muy emocional, ¿no? De alguna manera haces tuyos los problemas de las personas con discapacidad y de las familias, ¿no? Las inquietudes o incluso las angustias, ¿no? En mi primera etapa como cuidador, bueno, pues yo rápidamente empiezo a tener inquietudes, ¿no? De cómo apoyar a las personas, ¿no? Porque al final nuestro trabajo, independientemente del cargo que desempeñemos, es apoyar a la gente, tanto a las personas como a las familias, para que tengan vidas de calidad, ¿no? Vidas dignas de ser vividas, como a mí me gusta decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues como todo, uno empieza a indagar, a estudiar, a conocer, y así voy desarrollándome yo también profesionalmente. La verdad que es sorprendente todo lo que hablamos. Y a mí todo esto pues, me va recordando cosas, ¿no? Y me estás hablando precisamente de lo que han cambiado. Sí. Y algo que ha cambiado también precisamente es la mentalidad. Estamos hablando de la familia. Antiguamente, esto se ocultaba. Sí. Esto se ocultaba. Tú tenías un niño con problemas, lo tapabas. Lo tapabas todo. Se escondía casi. O se escondía, ¿no? Sí. O sea, algo tremendo, ¿no? Sí. Era la visión social de la discapacidad entonces, ¿no? Era como, o sea, tener un hijo con discapacidad era, aunque suene un poco fuerte decirlo, tenemos que irnos a 50 años atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Era como un castigo divino, ¿no? Con lo cual había que ocultar, ¿no? De alguna manera que Dios me había castigado de este modo, ¿no?
Sí, sí, sí. Afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? Y la labor de asociaciones como de las asociaciones como APROMO ha sido fundamental en eso, ¿no? En sensibilizar, en promover una toma de conciencia para desterrar también todas esas creencias que no dejaban de ser eso mismo, ¿no? Creencias erróneas de sociales. ¿Cuáles son los miedos que pueden tener, por ejemplo, la familia? ¿Los principales miedos que pueden tener? Pues mira, los miedos fundamentalmente son el miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Qué pasa a partir de ahora, ¿no? Porque una familia cuando recibe un diagnóstico generalmente no muy claro, hablamos de un niño pequeño, de que algo falla, no tiene claro qué es lo que tiene hasta que pasa el tiempo, ¿no? Entonces empieza ahí un peregrinaje, como yo le llamo, pues por psiquiatras, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, ¿no? Por un montón de especialistas, pues que cada uno en su ámbito le da las orientaciones necesarias, pero no terminan de ver una globalidad de qué es lo que pasa, ¿no? O no se le pone un nombre, ¿no? Eso genera mucho miedo y mucha angustia a la vez, ¿no? Por eso te decía antes que es importantísimo el apoyo de un igual, ¿no? En esos primeros momentos, ¿no? Porque todos esos apoyos emocionales y todos esos apoyos de familias que han pasado por la misma situación, en realidad lo que hacen es mitigar ese miedo, ¿no? Y aliviar esa ansiedad que es tremenda en los primeros momentos. ¿Y cada caso es diferente o hay más en común de lo que parece? Cada caso es diferente y cada persona es un mundo y cada sistema familiar es un mundo. Lo que sí es coincidente son los apoyos que pueden necesitar, ¿no? Que a lo largo del ciclo vital de una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, pues fundamentalmente las familias necesitan cuatro tipos de apoyos, ¿no? Que son el informativo, o sea, información de, por un lado, qué pasa, qué sucede, qué tiene mi hijo, y por otro lado, con qué recursos cuento, ¿no? O qué recursos me ofrecen las administraciones, o los sistemas sanitarios, educativos y demás. Hay otro tipo de apoyo, que es de formación, ¿no? Porque la formación es fundamental, porque sin formación a la familia seguiríamos anclados en ese modelo de hace 50 años, con lo cual es necesario también ese reciclaje constante, ¿no? Luego está el apoyo emocional, que es importantísimo, e insisto, no necesariamente como una terapia psicológica, con un apoyo emocional potentísimo es el que una familia que ha pasado por donde yo estoy pasando me escuche, me entienda y me oriente, ¿no? Y luego está pues, el tema de los recursos, ¿no? Por ejemplo, en etapas más avanzadas, ley de dependencia, qué prestaciones económicas, a qué prestaciones tengo derecho, qué recursos tipo centros como los nuestros, en fin. Esos son un poco los cuatro tipos de apoyos que coinciden en la familia de cualquier persona con algún trastorno de discapacidad. Y de puertas para adentro, de la persona para adentro, del padre, uno de los miedos no puede ser, pregunto, el que su hijo en este caso no vaya a ser una persona independiente el día que yo falte. Claro, claro. El día que yo falte, ¿no? Sobre todo, es decir, sí, sí. Lo dejo desnudo ante el mundo. Correcto, eso ocurre ya en la etapa más adulta, más, ¿no? Claro, ¿qué va a ser de él cuando yo no esté, ¿no? Por lo tanto, lo fundamental que, pues no es tanto a lo mejor que aprenda a leer, a escribir o sepa no sé qué, ¿no? Sino que sepa defenderse en la vida, ¿no? Que sea autónomo para hacer determinadas cosas. Y que, por supuesto, cuente con recursos especializados, como los centros de APROMO, que puedan darle una continuidad también en el momento en el que no esté la familia. Hablaba al principio y sonreías cuando lo decías, cómo ahora ves a estas personas enamorándose, sí, teniendo sexo, su sexualidad como una persona cualquiera, trabajando. Correcto. O sea, eso internamente tiene, eso no sé, ¿no? Se me pone un cuchillo de punta, ¿no? Porque una explosión de emociones positivas increíble, ¿no? Como, bueno, además de lo que has planteado, no sé, por ejemplo, tenemos personas que trabajan con nosotros en el Centro Especial de Empleo, pues que, bueno, pues que recientemente se han embarcado en una hipoteca, ¿no? En la adquisición de una vivienda, ¿no? Que es una cosa, bueno, pues un momento súper importante para cualquier persona, ¿no? Y ellos también lo hacen, ¿no? Entonces, al final lo que nos gratifica a todos los que trabajamos aquí es que ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Para construir esas vidas felices, ¿no? Y esas vidas plenas, ¿no? Como las de cualquier. Un poco por encima, porque yo sé que si no nos tendremos que abrir muchos fascículos. ¿Con qué programas se cuentan? ¿Qué tipo de centros tenemos aquí? Porque, bueno, los vemos de que pueden desarrollar, como decimos, pues muchos trabajos, pueden hacer muchísimas cosas, aprender muchísimo.
Cuéntanos así un poco por encima. Pues yo siempre que tengo la oportunidad de participar en algún foro profesional o con familia, siempre digo lo mismo, ¿no? En Motril y en la comarca, ¿no? Tenemos la gran suerte de contar con una entidad como APROM, ¿no?, que puede dar respuesta a las necesidades de una persona con discapacidad a lo largo de toda su vida. Es decir, desde que nace hasta que fallece, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y dentro de ese abanico, como bien dice, hay un montón de centros y de servicios, ¿no? Pues empezaríamos con el de atención temprana, que además ha supuesto, bueno, una atención a los niños de la comarca, pues, más cercana, más accesible. Después tenemos el Colegio de Educación Especial, donde, bueno, pues se trabajan como desde dos perspectivas, ¿no? El de la educación básica obligatoria, como cualquier sistema educativo, y después también la preparación a través de programas de formación profesional, ¿no? Una vez que acaba el cole, tenemos los servicios, los centros de día ocupacionales, que también son preparatorios para un posible futuro laboral, y digo posible porque no todo el mundo luego encaja en un empleo. Tenemos el centro especial de empleo, que en nuestro caso además tenemos a 46 personas con discapacidad trabajando, o sea que son asalariados como yo en la asociación. Y luego tenemos los servicios de vivienda, ¿no?, que aquí las personas pues van en función de su perfil. Tenemos esta residencia y esta la madre, ¿no? Y luego además pues contamos con programas transversales, pues el de apoyo a la familia, el de autodeterminación, el respiro familiar, el de transporte, en fin, que hay una cartera de servicios amplísima en APROM. Madre mía. Sí. Y cada una requeriría de un programa, digo, casi monográfico, ¿no? Por eso digo, los vemos hacer todo tipo de trabajo, sobre todo muy manuales, ¿no? ¿Los veo yo o no? Sí, en el centro ocupacional sí, son muy manipulativos, ¿no? Porque además eso ayuda a que la gente concentre la atención en la tarea que está haciendo, y luego pues porque el resultado es tangible, ¿no? Es importante que las personas vean que lo que hacen tiene una respuesta, ¿no? Tiene un producto, tiene un resultado, ¿no? Y que sea tangible. También lo vemos coser, ¿no? Hemos visto los bordados, ¿no?, que también da un resultado. Imagino yo que eso también a nivel económico pues también reporta algo, ¿no? Que claro, también que también siempre. Pero el reporte económico siempre va en beneficio de la atención y de la calidad de vida de las personas, ¿no? Que APROM es una entidad sin ánimo de lucro, y entonces todo lo que generan este tipo de actividades, que no es mucho la verdad, siempre tiene una inversión, una reinversión en ellos mismos, sí. ¿Cómo o cuándo sabemos que están preparados para salir al exterior y trabajar fuera? ¿A nivel de empleo te refieres? Sí, por ejemplo. Bueno, nosotros digamos que evaluamos un poco dentro de los centros ocupacionales y de empleo, evaluamos, bueno, distintas cosas del ámbito de la vida de una persona, ¿no? No solamente lo que productivamente pueda hacer, ¿no?, sino también el tema de la puntualidad, la responsabilidad en el trabajo. Entonces, ahí vamos trabajando con una serie de indicadores que nos dicen si efectivamente ya hay o no una preparación para eso. Y a veces no hace falta preparar, tampoco mucho, ¿no? Porque digo, las personas nos tiramos al mundo laboral y ya está, ¿no? Tampoco tenemos ahí unos entrenamientos previos. Sí, muy nos grandes, pasa todo, ¿no? Correcto. Yo sigo llegando tarde. la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, contento, ¿no?, de todo contento, el trabajo. Muy contento. Me hablabas de que quedan muchas cosas por hacer. A nivel de redes sociales, a nivel de, ¿no? Imagino que lo utilizaréis mucho también, ¿no? Sí. Porque es una manera, hoy en día ya es medio, ¿no?, para llegar muy directamente. Yo digo, quien no tiene redes sociales no existe, ¿no? Es un poco así, ¿no? Entonces, nosotros damos una difusión, no solamente a las actividades que hacemos con las personas, que también, sino también de estas claves, ¿no?, de la normalización, de la inclusión, del tratamiento, del darle el valor de las personas, de los derechos. La utilizamos también como una herramienta, pues, de sensibilización casi. ¿Alguna anécdota que me puedas contar de algo que a ti te haya, no te voy a decir marcado, pero sí a lo mejor de estas cosas que en 18 o 20 años pues diga, me acuerdo aquella vez que pasó esto y no sé, lo sentí de una manera especial? Bueno, anécdota hay. Imagino que muchas. Hay muchas, ¿no? hay muchas. Yo casi más que una anécdota. Muchas para reír, otras no, para sí, no, otras tanto, no tanto. Otras sí. No tanto. Pero yo más que una anécdota, quizá lo que más me ha marcado a mí ha sido
bueno, pues tener la oportunidad de participar con familia y con personas fuera del entorno de APROMO, ¿no? Ajá. En encuentros con familia o con otras personas con discapacidad, pues, de toda España o de Andalucía, ¿no? Y el ver cómo, bueno, pues como esas actividades, pues para algunas familias suponían, por ejemplo, el fin de semana más esperado del año, ¿no? Y también para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, súper gratificante. Si tuviera que decirle algo a la gente que nos está viendo, ¿qué le podríamos decir? Sobre las personas con discapacidad. Sobre bueno, lo que pues, te apetezca. Bueno, pues yo animaría a la gente a que, bueno, pues si quieren conocer un poco más la labor de APROMO, que aquí estamos, que somos una entidad abierta, bueno, a la comunidad y a nuestro entorno, y sobre todo, bueno, pues que las personas con discapacidad son ciudadanos como cualquiera de nosotros y tienen las mismas oportunidades de participar y de tener una vida plena como el resto de personas. Pues yo voy a aprovechar que estamos aquí en el Centro Luis Pastor. Tenemos muchos más centros, ya lo has mencionado. Sí, sí. Y nosotros a través de la televisión lo hemos recorrido muchas veces, tú lo sabes también, uh-huh. Y a través del gerente y a través de directores y directoras, etcétera. Pero a mí me apetecería, por ejemplo, hoy, si te apetece a ti también, que nos enseñe un poquito este centro, venga. Lo visitamos. Perfecto. Hasta donde podamos llegar, lógicamente, y echamos una visión. Perfecto. ¿Vale? Porque a mí también me gusta el contacto con ellos. Muy bien. Tú decías antes eso, que te aportan cosas no tan buenas, pero normalmente muchas buenas, ¿no? Muchas. Suele ser cosas, mucha sonrisa. Yo veo aquí el buen rollo que se suele decir, mucha sonrisa. Sí. Todos los trabajadores, ¿verdad? Con el cariño que se les trata a ellos y el cariño que te dan ellos a ti. Correcto. Que te dan correcto, ellos a ti, ¿verdad? Correcto. Pues venga, vamos a dar un pasito. Venga, vamos. Quebrada, dejámela arreglar.
Pues bienvenidos a todos. Un día más estamos ya aquí en este programa, en nuestra gente. Y hoy, precisamente, tal y como están contemplando, nos hemos venido al Club Náutico, donde nos ha citado un personaje sorpresa. Todavía no sabemos quién es, lo vamos a descubrir en tan solo instante. Así que, si quieren, ayúdenme a encontrarlo y enseguida estamos con él. Vamos, venga. Más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila. Paulino Martínez Moré, ¿quién me lo iba a decir a mí que te iba a encontrar yo a ti aquí? Pues que era mi invitado sorpresa, sí, ¿eh? Sí. ¿Eh? A través de intermediarios nos han buscado como una cita ciega, ¿no? Efectivamente, pues no sabía nada. No sabía nada. Yo tampoco sabía que eras tú, pero cosa que me alegra muchísimo. ¿Por qué, Paulino? ¿Por qué el club? ¿Por qué el Real Club Náutico de Motril? Hombre, el club para mí tiene un significado desde joven. Mi padre fue socio fundador de aquí del Club Náutico. Yo he vivido toda mi vida, los principios de mi juventud aquí en el Club Náutico, muy bien, sin problemas. Tenía un barquillo, estaba viendo precisamente ahora los barcos, los SNAI, estos nuevos de fibra de vidrio, y yo me acordaba de aquellos tiempos cuando yo tenía 13 o 14 años, que tenía un barco que se llamaba Taro I, que lo compró mi padre a Diego Guardera, el arquitecto, rojo, de madera, con unos palos de madera, que eso era imposible, y fíjate ahora, sus palos de aluminio, sus cascos de fibra de vidrio, muchísimo más rápido. Por eso a mí siempre me ha gustado mucho el Club Náutico y aquí me he pasado más de la mitad de mi vida. ¿Pero ese barco llegó porque lo pediste tú o porque ya tu padre que tenía ganas de comprarlo? No, porque era la época, fue un chollo que en aquella época cogió mi padre, por lo visto, y me lo regaló. En aquella época todavía era yo buen estudiante. Todavía era buen estudiante y me lo regaló. Y mira, pues, lo pasé muy bien. Los años que lo tuve lo pasé bastante bien, porque salía de regata, íbamos a Melilla de regatas con toda la flota de SNAI aquí de Motril. Ajá. Muy bien, lo pasé bastante bien en esa época. ¿Y eso significó un cambio en la... en tu juventud? Lo digo porque, hombre, a lo mejor uno no espera de pronto recibir, pues, un coche o un barco o algo, que a partir de ahí, no sé, como que inicias un camino que no te esperabas, ¿no? No, sí, pero que no, tampoco llegué yo. Por ejemplo, en el deporte. Tampoco llegué yo a mucho en esto de la SNAI, porque yo en todas las regatas, si no llegaba el último, llegaba el penúltimo, o sea que... Bueno, pero te metiste... No era lo mío, pero me metí en ese mundo y sí, bien, pero que no creas tú que yo hice muy buenas migas con la vela. Conocí muchísima gente, eso sí, pero no, tampoco... Pasé después rápidamente a otra cosa. Sí, pero aún así fue un mundo que te ha gustado sí, muchísimo. Sí, ¿no? Me gustó muchísimo y me sigue gustando navegar y toda la historia. De hecho, yo me saqué el título de patrón, el PER lo saqué hace ya mucho tiempo y siempre me ha gustado navegar bastante. Ajá. Bueno, la primera pregunta sería, ¿y tú de quién eres? Porque lógicamente para los amigos te conocemos muy de cerca, de muchísimas cosas. Pues yo, pero para la gente que no te conozca, ¿quién es Paulino Martínez? Pues yo soy hijo de Paulino Martínez, nieto de Paulino Martínez. Hijo de Loli Moré, de la Torre, nieto de Emilio Moré, bisnieto de Emilio Moré y de Motril de toda la vida, de la calle Catalanes, y ya está. Y motrileño de la población costada. Motrileño. Y hombre, y por ti mismo también te ha dado bastante a conocer, ¿no? Sí, sí. Porque pero estás muy involucrado en la sociedad, en lo social. Sí, hombre, no, siempre, de siempre, porque las relaciones públicas siempre las he llevado muy para adelante y siempre lo que yo he vivido toda mi vida, pero vamos. Aparte de mi estudio y todas las cosas, pero bien, muy bien. ¿Qué estudiaste? Pues yo empecé a estudiar aquí en Los Agustinos hasta GOU, hasta sexto y reválida. Después pasé al instituto de allá abajo, que se llamaba el de allá abajo. Hice GOU, después me fui a la Facultad de Medicina y estuve pero un montón de años en la Facultad de Medicina, pero muchísimos años. ¿Pero la cafetería o fuera? Más en la cafetería, últimamente más en la cafetería que dentro, pero vamos. Sí. Llegué hasta tercero y bueno, ya me aburrí. Entré después en Radio Granada. ¿Qué es lo que más te gustaba de la carrera en sí o de la asignatura, por ejemplo? No, pues yo la anatomía me gustaba mucho. De hecho, estuve alumno interno en anatomía, estuve 2 años.
precisamente con uno que después fue presidente de la Autoridad Portuaria aquí, Ángel Díaz Sol, Fulgencio Martínez Tormo y don Miguel Guirao, padre, que era el catedrático de anatomía. O sea, que estuve con ellos trabajando en el departamento de genética. Me tiré 2 años. Luego, por motivos ya ajenos a todo, pues me casé, me fui a la mili, me casé, volví otra vez a medicina y ya entré en Radio Granada, también estuve un año y medio, y ya me dediqué a la vida, por así decir, dicharachera, a la vida social. La vida social. Pues como llevando discotecas y pub y toda la historia hasta que volví aquí a Motril otra vez, monté un pub, lo tuve 4 años y entré en Telemotril. Y fue las primeras emisiones de Telemotril, la hice yo, la Semana Santa también la hice yo, y estuve un par de años hasta que ya pasé al Patronato de Turismo. He estado 16 años de gerente del patronato. Bueno, entonces hay mucho que contar, mucho que contar. Vamos a empezar por el principio. Estábamos hablando de tu juventud, hemos pasado los primeros estudios. ¿Te imaginas, por ejemplo, haber llegado a ser médico? ¿O no te lo imaginas? Yo sí me lo imagino muchas veces, pero que... ¿Era una vocación que llevabas ahí? Sí, una vocación que sí, y además me encantaba y me encanta todavía, pero que te vuelvo a decir que mejor que no hubiera acabado, porque me hubiera ido por ahí de médico sin fronteras, hubiera sí, estado... No, hubiera sí, sido, sí, hubiera sí, sido un médico de estos por ahí perdido. Bueno, tampoco hubiera estado mal, ¿no? No, pero vamos, que... Que hubiera sido muy diferente tu sí, vida, ¿no? Sí, distinta completamente a lo que ha sido, que no me arrepiento absolutamente de nada. Uh-huh. Tal vez pues haberle dado en aquella época menos malos ratos a mi familia, a mi padre, porque... Uh-huh. Pues ya, tú. Pero bueno. Luego picoteas con los medios de comunicación, tú mismo sí, lo has dicho, Radio Granada, sí, incluso luego más tarde incluso aquí, la televisión de Motril, etc. Sí. ¿Te han gustado mucho los medios de comunicación? Luego sabemos de tu afición, lógicamente, sí, al mundo de la fotografía. Sí. ¿Cómo te viene a ti eso de los medios de comunicación? Por ese carácter extrovertido. Bueno, la fotografía me viene por mi compadre Pepe, que me enseñó a revelar una noche, un día, en un fotógrafo que había aquí en Motril, Ángel, y me llevó un día, vente que te voy a enseñar a revelar una foto en blanco y negro y tal y cual, y desde ahí me picó la... Cuando se revelaban las fotos. Cuando se revelaban las fotos, claro. Es que ya me picó el gusanillo y hasta la fecha. Eso es, estoy hablando que tendría yo pues 16 o 17 años. Pero, por ejemplo, lo de Radio Granada. ¿Eh? Lo de Radio Granada. Lo de Radio Granada porque tenía un amigo mío que era Manolo Garrido, bueno, famoso Manolo Garrido, y entré haciendo 40 principales lo primero. Después, Francis Dumont me ofreció hacer un programa de noche que empezaba a las 2 de la mañana y terminaba a las 7 de la mañana, que se llamaba La Hora de los Locos. Y fue el primer programa que tuvo Radio Granada, nocturno, sí, emitiendo desde Granada para todas las emisoras de Radio Granada, que en aquella época eran bastantes. ¿Era un programa de esos de mucho pensamiento o de mucha fiesta? No, era un programa de todo. ¿Discotecas y con cosas de estas o no? De todo, y tuvimos muchos problemas con la curia, con esto, con lo otro, porque es un programa que se permitía todo. Ya. Venía gente, iba para allá, para acá, total, que duró 2 años, y los 2 años que estuve yo allí. Uh-huh. Y ya pues me quedé en la discoteca y me vine al Muñeca a vivir. Lo que está claro es que tú siempre has sido una persona muy, muy, muy extrovertida. Sí. Aunque luego de puertas para adentro, cada uno tiene su intimidad, sí, y quizás no es tanto, ¿no? Sí. Pero, ¿eso es lo que te llevó, por ejemplo, al tema de relaciones públicas? Bueno, si es que lo de las relaciones públicas y todo salió solo, ha sido, ¿no?, innato. Si es que no, yo, aunque no me empeñe ni me lo crea, a la media hora de estar en un sitio ya conozco a todo el mundo y todo el mundo me conoce. No sé por qué. Bueno, una vez me ha ido bien, otra vez me ha ido mal. Pero vamos, que bien, hasta ahora pues bien, muy bien, muy bien. Me quedan 2 días para cumplir 65 y estoy vivo todavía, señal de que me ha ido bien. Sí, sí, sí. Hombre, las relaciones sociales te ha abierto, nunca mejor dicho, muchas puertas, ¿no? Pues sí, bastantes puertas. Yo te he visto llegar a Madrid, el sitio, no sé, poco frecuentado por motrileños o por la gente normal. Sí, no. Y a ti te han tratado, hombre, tratado como uno más. Ten en cuenta digo que Madrid, por decir Madrid. Ten en cuenta que he estado pues 16 o 17 años yendo a Fitur, conociendo a todo el personal de ahí de Madrid. Aparte de trabajar, siempre se sale y conocía por los dueños de casi todos los sitios de allí. Quieras que no, pues por eso mismo, porque me hago con la gente rápido. Uh-huh. Y como no me meto en problemas, pues me tratan bien, gracias a Dios. Uh-huh. De todas maneras, un mundo difícil, ¿no? Siempre sí, se habla de ese bastante, mundo de la noche. Se bastante difícil noche, porque hay muchísimos que están llevando la noche y acaban fatal. Yo hasta ahora, gracias a Dios, pues mira, perfecto, no tengo ninguna. Pero es difícil, ¿por qué? Porque está la droga, el alcohol y todo eso. ¿Qué hay? La droga, el alcohol. ¿O porque hay mucho alcohol, codicia, se bebe? La noche, digan lo que digan, es muy peligrosa y es muy
muy fastidiosa y qué quieres que te diga. Entonces, o te comportas bien en condiciones o te comportas dentro de tu norma sensatamente, ¿no? O caes y caes rápidamente. Y de ahí es difícil salir. Bueno, aún así, decides montar tu propio pub. Sí, yo monté, monté un pub de referencia. Sí, monté un pub, el Paolo, que lo tuve 4 o 5 años. Muy bien, aquello funcionaba bastante bien. ¿Dónde estaba y cómo era? Pues estaba donde estaba la antigua fábrica de nieve, que era de mi abuelo. Pues allí tiré todo lo que había abajo y se montó un pub muy bien, muy bonito, de madera, donde tenía la primera antena parabólica que se puso aquí en Motril, estaba allí puesta. Tenía actuaciones en vivo los fines de semana. Ajá. Y iba todo el Motril. Todo el Motril. Estábamos hablando de los años 70. No, los años 84, 84, 85 ya. ¿Sabes? Y ya está. Y magnífico. Lo que pasa que es que, lo que yo te digo, la noche quema mucho y yo ya me retiré de aquella. ¿Y tú qué hacías? ¿Tú llevabas el pa o tú ponías las copas? Yo ponía copas, llevaba el pa. Había que hacerlo todo, ¿no? Todo, había que hacer. En esa vida tenía también camareros, pero había que estar allí, tenía que estar. El ojo del caballo engorda el dueño, ¿cómo es eso? Pues, engorda el caballo. El ojo del amo engorda el caballo. Pues exactamente. Sí. No, en este caso parecía que me engordaba a mí. Pero bueno. No, hombre. Bueno, en aquella época no estaba así. No, en esa época estaba yo mucho más delgado. Y hecho un dandy. Sí, muchísimo más delgado y eso. Tenía éxito tú con las muchachas, bueno, sí, con ¿no? Alguna sí. Y otra. Sí, y más claro. Trabajando en la noche, estas cosas, ¿no? Con alguna que otra, sí. ¿No? La vida es que la vida esa trae eso. Yo me tiré 2 años llevando la discoteca Fleming en Granada en los tiempos aquellos, que aquello era un sinvivir. Allí empecé a correr en coche con la discoteca Fleming que me pagaba. Me quedé campeón de Andalucía de subida de montaña. Tu vida es que ha sido como de mucha adrenalina, ¿no? ¿O no? Es que me ha hecho falta echar adrenalina. Y ahora ya últimamente, como no la he hecho, pues claro, así estoy. Cuando uno se para, ¿no? Efectivamente. Sí. ¿Por qué el mundo del motor? ¿También ha sido algo que te ha gustado mucho? Sí, a mí me ha encantado todo lo que ha sido motor y coches, motos y todas esas cosas. Me encantó y me ha encantado y me sigue encantando. Lo que pasa es que ya con 65 años ya no... Yo tengo moto y voy en moto, pero ya no me encuentro que, yo que a lo mejor actitud. A todo el mundo le puede gustar los motos, los coches, pero no se mete tan de dinero. Que tú has llegado a participar y a competir. Sí, también he tenido suerte. O sea, también. Por ejemplo, en la moto, yo me examiné con 15.000 o 20.000 personas que se examinaron. Quedamos 35 y de los 35 quedamos 4. ¿Examinarte con Yamaha? Para Yamaha, para correr con Yamaha en Australia, o sea, y quedamos 4 nada más. ¿En coche o en moto? En moto. Yamaha, con la Super Teneré de 7,5. Ajá. Yo me recorrí Australia entera con el equipo español, o sea que he tenido suerte en eso. Bien, no me arrepiento. No, por eso digo que cuando te metes en algo, cuando te gusta algo, es que te metes hasta el fondo, ¿no? Sí. Que luego ya, te tienes que salir y te sales, pero... Luego ya me harto y me aburro y me voy. Porque además pico. Participas en moto con Yamaha, la Super Teneré, moto. Magnífico. Pero luego te hemos visto también con los coches. Sí, antes me había movido con los coches. Antes, con Ford. Estuve corriendo con Ford el campeonato de Andalucía y me quedé campeón de Andalucía de rally, de subida de montaña. En Nobel y segundo en el Scratch General. O sea que muy bien. ¿Y los Dakar? Los Dakar. Ahí hay una relación con los Dakar muy bien, porque el primer Dakar que salió de Motril aquí, que lo organicé yo y lo traje yo, se lo debía a la hermana de mi mujer, que era la médica oficial del Dakar. ¿Cómo que se lo debía? Pues, vamos, se lo debía, se lo debo. Hicieron favores y me apañaron todo. El haber entrado. Exactamente. Entonces, pues vinieron aquí, se lo pasaron magníficamente y empezó a salir de ahí. Luego ya pues con Juan Porcar ya tenía una amistad muy buena. Y de ahí ha salido toda la amistad que tengo con toda esta gente, con Gilles Picard. En Australia estuve corriendo en moto con Gilles Picard, uh-huh. Que era el copiloto de Dario Atanen, y saqué muy buena amistad con él, muy buena amistad. Médicos sin fronteras, ¿no? Pero Paulino sin fronteras. Fronteras, sí, ¿no? Que aparte que he viajado mucho con el Patronato de Turismo, han sido 16 años viajando por todo el mundo, sin problema. Moscú, Berlín, Londres... ¿Qué ciudad Miami. Te ha gustado más o te ha llamado más la atención y por qué? Me ha gustado mucho Moscú. O qué viaje, ¿no? Me ha gustado mucho Moscú, muy bonito. Me ha gustado Miami, por aquello de verlo en tantas películas y verlo en todas las historias, pues siempre he estado 3 o 4 veces, y las 3 o 4 veces pues he estado viendo cosas que las había visto antes en películas y cosas de estas. Y eso te viene bien. Luego, España, me encanta España porque me la he recorrido entera por todos lados.
entonces España es maravillosa. Y yo le recomiendo a todo el mundo que visite España primero antes de irse por ahí fuera. El otro día precisamente veíamos una entrevista a Fernando Alonso, sí, ¿no? Corredor de la Fórmula 1, bueno, ahora de la IndyCar, etcétera, ¿no? De coche. Y lógicamente ha viajado por todo el mundo, salvando las diferencias como tú, pero al final decía que como España no había nada. Por supuesto, por supuesto. Si tuvieras que compararme Motril y balancearlo con tantas y tantas ciudades del mundo, dentro de las que lógicamente... Me pones en un apuro porque Motril es que hay. Motril es que no te puede comparar con nada. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Efectivamente, no se puede comparar. Motril es Motril. Y yo soy motrileño y yo Motril lo llevo en la sangre y quiero a Motril mucho, y yo he tenido oportunidad de irme a vivir por ahí fuera y sin embargo me he quedado aquí y me gusta y me duele mucho lo que pasa en Motril. ¿Culpa? ¿Y qué pasa en Motril? Pues que no funciona ni funcionará. ¿Y por qué no funciona? Porque, por ejemplo... Eso es que por qué no funciona, yo te diría por qué no funciona, pero será motivo de una entrevista. Off the record, ¿no? Sí, off the record. Hombre, me refiero, ¿sí?, que precisamente tú has estado en, has dicho, 16 o 17, sí, ferias de turismo, has estado trabajando directamente, sí, en el patronato. He sido director gerente del patronato 16 director años. Gerente, o sea que, claro. O sea que entiendo un poquito, hice un máster en dirección de empresas turísticas también. O sea que... Y has trabajado ahí mucho, ¿no? Imagino que te has dejado la piel para, sí, no sé, para contrarrestar ese lastre que parece que llevamos, ¿no? Pero es que este lastre... ¿La maquinaria es demasiado pesada o qué pasa? No es que sea demasiado pesada, no es que nos queremos empeñar en una cosa que no es como era. Motril no podrá ser turístico en muchísimo tiempo, nunca. Motril está separado de la playa y eso hace que Motril no sea una ciudad turística, será una ciudad semiturística, será una ciudad industrial, será una ciudad agricultura y cosas de estas, pero no puedo decir que sea una ciudad turística como podemos ser Almuñécar, que está a zona de playa. O incluso está, Salobreña ya. O incluso Salobreña porque ha unido. Han tenido vista y han unido lo que es la ciudad casi casi con la playa. Aquí en Motril hay 2,5 kilómetros que nos separan completamente de lo que es la playa. Quizá... Y eso es fundamental para que una ciudad sea turística. El que tú salgas de tu casa en bañador y te bajes a la playa. Quizá deberíamos de seguir el modelo de Roqueta de Mar, que consiguió unirse. Bueno, pues sí, pero sí es que eso, pero aparte... Un paseo antes, grande, antes de unir eso con un bulevar o como quiera, o tener hoteles. Pero es que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué viene el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Los hoteles o los turistas? Pero por algún lado tienes que empezar, Alberto, por algún lado. Y por empezar, aquí es que da pena que desde que yo tengo conocimiento que había casi más hoteles que ahora. Desapareció el Hotel Costa Nevada, desapareció otro hotel, desaparecieron estos. ¿Y ahora qué pasa? Que tenemos el Elba, el Robinson, cuando está abierto, y cuatro pensiones y cuatro hostales, que están magníficos, pero... Eso no es de una ciudad turística, por ningún lado donde lo mires. Entonces, o nos empeñamos en hacer esto turístico de esa forma, haciendo hoteles, porque espacio tenemos ya que no tenemos vega, pero hay espacios para hacer resort, para hacer todas las historias, que sí vendría más gente. Porque más gente, yo me río muchas veces cuando dicen, hemos aumentado, pero ¿qué hemos aumentado? Si las plazas hoteleras son las que hay y no hay más. Entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos? Segunda vivienda. Y también más infraestructura, de tipo de ocio, de hostelería, etcétera, ¿no? Efectivamente. Hacerlo más atractivo, que ya lo es. Quizás lo que tú dices, quizás tiene una singularidad Motril, que es una ciudad completa, completa, en cuanto que tenemos un poquito de todo, pero no destacamos por ese turismo, ¿no? A lo mejor. Que otras ciudades tienen a lo mejor menos. Mira, el clima de aquí ya lo ves. El clima es ejemplar. La gente, una maravilla. Todo. Entonces, ¿qué falla? Pues falla eso. Que no tenemos quizás sitio. Ya marcarse un camino, ¿no? Y ir sembrando poquito a poco, ¿no? Hacer un puerto deportivo, bueno, parece magnífico hacer un puerto deportivo, pero rodea ese puerto deportivo de hoteles antes de hacer el puerto deportivo. O que vaya aparejado todo. ¿O qué pasa? ¿Que vienen y se van? ¿O se van al Muñécar o se van a Salobreña a quedarse? Tú que vas con tu cámara de fotos todos los días, menos hoy, sí, que te hemos pillado sin cámara para que estés más relajado, si no ya estarías tirando fotos. ¿Con qué foto te quedas de Motril? ¿Qué foto me quedo de Motril? O de las que has tirado o de las que te gustaría tirar, no sé, ¿con qué foto? La foto que me quedo es con la que tengo que tirar todavía, ¿sí?, que todavía no la he tirado. Yo tengo fotos de Motril, cientos y miles de fotografías, buenas, medianas, malas, de todo. Pero creo que todavía está por llegar.
Y va a ser el momento ahora, cuando me jubile, que ya voy a tener tiempo de hacer las fotografías que yo quiero, como quiero y donde quiero. ¿Eso es una fuente inagotable? ¿Eso no se acaba nunca? No se acaba. Porque no. Dice, bueno, es que muy trillado, claro. Es que lo tengo muy trillado, es que yo del Parque Los Poblados de América ya tengo la foto, no, de aquí del Club Náutico ya tengo la foto. ¿Qué va? El ojo humano ve de otra manera distinta las cosas. Hoy, que mañana, que pasado y que el otro. Entonces, lo que hoy estás viendo y tú crees que mañana puede ser el momento. La hora, el segundo, todo, es que las circunstancias son... Bueno, hay que aprender a mirar y a ver, que la gente no mira. Y las cosas están en constante movimiento y cambiando. Las fotos están, lo que pasa es que no, la gente no se preocupa en mirarlas bien y en verlas bien. Si no, verían que Motril no es tan feo como dice mucha gente, ni tan bonito como es como dicen otros. Pero Motril tiene su encanto y a mí me encanta y yo estoy harto de sacar fotografías desde sitio. Lo primero que te dicen, hay que ver, parece que no es Motril. ¿Ves? Porque veo donde tú no ves. Uh-huh. Ya está. ¿Hay que estudiar mucho para tirar una buena foto? Sí, hay fotos, depende de si tienes. Yo normalmente con los años vas planificando la foto. No es la foto del reportero, la foto de azar del reportero gráfico, que es distinto. Uh-huh. Cuando tú te metes en una fotografía. Hay fotos que me han costado muchos meses sacarlas, yendo al mismo sitio, porque las condiciones del sol no han sido las mismas, las nubes no han sido las mismas, hasta que ha llegado el día, que es la que yo quería, y ya salió la foto. Pero normalmente, bueno, pues, si tú te dedicas a hacer reportero gráfico... Nada más que ven un segundo, pero, esa foto ha durado la Biblia en sacarla. Que es distinto la foto de reportero gráfico, que es la foto de momento, que da igual que esté borrosa que no, pero has captado el momento, a una foto ya que tú quieras que sea una obra de arte, por ejemplo, que está preparada, pensada, iluminada y bien contratada. Claro, esa sirenita, por ejemplo, que tenemos aquí detrás en el Club Náutico... Hay miles de formas de verla. Pero por eso digo que nada más que cambiándole la luz, claro, cambiando la temperatura de la luz... Efectivamente, hay mil formas de verla, pero... El enfoque de la cámara... Claro, eso es lo mismo que un pintor. Un pintor cuando pinta una fotografía, o una acuarela, lo que tú quieras, tiene mil formas de pintarle, de verla, ¿eh? Dependiendo de lo que tú pienses y expreses. Y muy importante, el estado de ánimo que tú tengas en ese momento. No es lo mismo salir con la cámara un día que estás triste y estás hecho polvo, a un día que estás contento, ver las cosas de otra manera. Y eso se transmite también. Sí, se transmite muchísimo, muchísimo. De hecho, tú has llegado a dar clases, ¿no? Y das clases de vez en cuando. Doy clases, doy cursos de fotografía. ¿Cuál es la primera lección que le das, o la última que le das a los alumnos? Pues que la fotografía no es una cosa tan fácil como la gente piensa, porque hoy en día con las camarillas, claro, hoy en día tiene y todo con la historia, tiene todo el mundo cámara y tiene todo el mundo cámara y se compra cámara automática. Y entonces, lo que yo les digo, si tú tiras una fotografía en P, en programa, o la tiras en automático, la que tira la fotografía es la cámara, no eres tú. Claro. Cuando tú tiras una cámara en manual, ¿sí? La cámara ya eres tú y tu ojo el que está haciendo la foto. Y tú le estás diciendo qué es lo que quiere. Exactamente. Entonces yo les explico desde el principio lo que tienen que hacer para empezar a funcionar en manual desde el principio. Pero yo lo he intentado muchas veces. Y eso de, bajar la ISO, subir tú la no sé lo has empezado, tú no lo has empezado. Yo no lo he hecho. No lo has hecho. No lo has hecho porque... Muchas veces te he visto y te lo he preguntado y todo eso. Bueno, pues. Hay que tener un poquito de paciencia. Hay que hacer una cosa principalmente muy básica, que es leerse las instrucciones de la cámara. Que tampoco. Que el 99% de la gente no se lee las instrucciones de la cámara. Mi compadre Pepe sí se lee las instrucciones de la cámara desde la primera línea hasta la última. ¿Eh? Si quieres preguntar cualquier cosa técnica, llámalo y que te va a decir lo que. Porque seguramente. Y luego ya, a partir de ahí, ya es la imaginación de cada persona y el arte de cada persona. Eso se nace, no sé qué. La verdad que sí. El mundo de la fotografía tendría mucho para hablar, sí, para enseñar y para que nosotros podamos aprender. Ajá. Y la verdad que hemos disfrutado mucho con muchas de tus fotos, porque no paras, ¿no? ¿Qué te gusta más, la foto de paisaje, por ejemplo, o la foto de las personas? Porque yo también te he visto como que queriendo captar mucho. A mí me encanta la foto de retrato, me encanta muchísimo. El paisaje me encanta mucho, las nubes me vuelven loco. La luna. Y luego, luego ya por mi trabajo pues he tenido que estar sacando muchas fotos de reportajes de prensa, sí, normal y corriente, que son distintos completamente a lo que a ti al fin y al cabo se te puede gustar. Pero a mí los retratos me vuelven loco, los paisajes me vuelven loco.
Sin embargo, no hay unas fotos que no me gustan, pues son las fotos abstractas y las fotos raras de esas que no te dicen nada. Yo prefiero una foto que la veas y que te diga algo, a que te tengas que estrujar la cabeza para explicar sí. ¿Qué quiere decir este tío con esta foto? Me comentabas que llegas casi a tus 65 años. No, llego pasado mañana. Pasado mañana, bueno, pues tenemos que... Ahora lo celebramos con un cafelito. Sí. ¿Cómo recuerdas el Motril de antes? El Motril ese de tu infancia por el que hemos empezado esta entrevista. ¿Cómo lo recordabas? ¿Dónde jugabas? ¿Qué hacías? ¿Con quién? Yo me lo he pasado muy bien en mi juventud. En mi juventud yo me lo he pasado muy bien porque yo vivía en la plaza Burgos, en la calle Catalana, y donde teníamos nuestro sitio, pues era en esa plaza. Paco Videra, Luis Videra, Manolo Marcilio, Pepe Marcilio, todos vivimos allí. Y después nos íbamos a la plaza de Las Palmeras, que estaba Gaspar, que estaban todos los hermanos allí. Pues jugábamos al clavo, jugábamos a robarle los melones a los dos puestos de melones que había allí. Entonces, y al fútbol con unas pelotas que daban en el garaje, que tenía unos espejos que yo me acuerdo que todos los jóvenes que vivimos allí no íbamos a jugar allí, nos poníamos en el espejo de lado a hacer el caballo. Y Pepe nos regalaba unas pelotas de la Pelotari, que eran gomillas, la gorila. Que por cierto, el gorila lo tengo yo, conseguí después de muchísimos años pedírselo, Pepe el gorila, niño, toma el gorila, me lo dio al final. Pues con esas pelotillas nos íbamos a los bancos de la Placeta de las Palmeras a jugar a fútbol, uh-huh. A meter la pelota en la esa de esas. Después nos íbamos a la parte de atrás de la iglesia, donde vivía Pepe Molina Tamayo, donde vivía Vicente Tamayo, con el padre que estaba allí. A ver, perrería, porque no hacíamos nada más de perrería en esa época. Pero bien, si era una época que no teníamos maldad. La tecnología a ti te ha gustado mucho también, ¿no? Imagino que habrás notado, porque es que en pocos años, sí, lo digo, sí. Lo hemos notado, todo lo de nuestra generación, sí. Lo hemos notado muchísimo. Cómo en tan pocos años sí. Se ha cambiado tanto, ¿no? Hombre, de aquella época... De no tener el teléfono, el móvil... De aquella época tanto, que no existía ni ordenadores, ni cámaras digitales, ni internet, teléfonos. Ni internet. Yo me acuerdo de ver por las calles los primeros teléfonos móviles, que eran unos pedazos de teléfonos así de grandes que iban cargando. Con el teléfono y pesaban los teléfonos 15 o 20 kilos. Uh-huh. A las virtuosidades que hoy en día, pues fíjate, tú sí has cambiado. Pero en aquella época también lo pasábamos bien, sin tanto adelanto. Sí. Tanto adelanto. Yo creo que los adelantos en ese aspecto han traído muchísimo aburrimiento también, porque ya todo el santo día pegado en la televisión, pegado en el ordenador, todo el santo pero, día pero con fíjate los programas. Que hay como una incongruencia, ¿no? Que es lo que yo he visto, que parece que estamos en las redes sociales, que parece que estamos conectados con todo el mundo, pero a la vez lo que hacemos es interiorizarnos más, ¿no? O sea, sí, pero las redes sociales son, aislados, ¿no? Son muy peligrosas las redes nos sociales aislamos, porque... Fíjate, nos aislamos... Te aíslas. Para estar conectado en las redes sociales. Exactamente, y estar conectado y ahora te estás enterando y te estás dando cuenta de que te ven todo, porque saben por las fotos que pones quién son tus amigos, quiénes son tus gustos, toda la historia, te hacen un pedigrí. Que algún día, y dices, además, que todos los movimientos están todo, que sabes dónde estás, si estás aquí, si estás en el club, si estás en un sitio. Pero que me refiero que gracias, manera, que los adelanto, magnífico. Sí, que me refiero a eso, ¿no? Que tú has sabido disfrutarlo, ¿no? Porque has tenido buen ordenador para el mundo de la fotografía. Por supuesto, aparte, ha sido como mi padre era un mijitas también para estas cosas. Todo le gustaba, todas las cosas nuevas, estas y toda la historia, y yo todo lo nuevo que salía. Pues si podía me lo compraba y si no hacía por comprármelo, pero que bien. Tanto en cámaras de fotos como en ordenadores, en fin, todo lo que es la tecnología. Sí. O sea, ¿Motril ha cambiado mucho o no? Sí, ha cambiado bastante, 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 pero dentro de eso, el que ha vivido aquí tanto en Motril, todavía no lo ve tanto el cambio. Es un cambio lento, ¿no? Un cambio lento, muy pausado. Pero sí, ¿quién te dice que no? Se han cometido unas barbaridades también enormes, en cuestión de tirar cazas y perder cazas antiguas que tenían un valor excepcional, pero bueno, también es cosa del progreso y de la historia. Y bien, que está limpio, pues unos días está limpio, otros días no está limpio, pero eso pasa con todos los gobiernos. ¿Que se está haciendo ahora más porque esté limpio? Pues bueno, bien, hacer bien, es que para eso están puestos ahí, y no están puestos para otra cosa. Bueno, para despedirnos, Paulino. ¿Ya? Ya, fíjate, bueno, no ha dolido, ¿a que no ha dolido? No ha dolido, no. No ha dolido. ¿Cómo te imaginas o qué le pides al Motril de tus próximos 15 o 20 años? Porque bueno, mira, en tu hay una ilusión que tengo. Imagino que ahora te vas a relajar yo, más. Sí, pero hay una ilusión que tengo yo en esta vida, que es ser hijo predilecto de Motril. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué, pero... ¿Y rey mago no? Rey mago fui. Ah, pues verdad. Fui de los primeros reyes magos que salió aquí, a mí me vistió...
pobre tica, la hermana de María Victoria del Valle, Fátima, me vistió de negro. Además, cuando los tiempos aquellos que no había pintura de esa que hay ahora, sino que me dio un betún, que me tiré más de un mes con el betún pegado en la calle, no había quien se lo quitara. Un orgullo ser rey, ¿no? Sí, bastante. Pero fui muy joven tampoco. Ahora me gustaría hacer otra vez, pero en fin. ¿Te gustaría más ser hijo predilecto? Sí, me gustaría mucho más ser hijo predilecto. Sí. Eso, cuando uno tiene mucho cariño a su ciudad, es como una manera de decir, ojalá yo además, fuera. Además, mira, yo he estado en los 17 años que he estado de turismo en Motril, todas las fotografías, todos los pósteres y todas las historias que se han hecho de Motril y que han salido de aquí de Motril y que han ido a todos lados, pues todo eso lo he hecho yo. Si es por mérito, yo creo que sí. Está muy involucrado en toda la sociedad. Pero te digo que es una cosa que sí, que tengo ilusión y me gustaría. Que no, que tampoco pasa nada. Pero bueno. Si no, te ponemos una calle y ya está. Una calle, yo ya tengo la calle Catalana y la plaza de mi abuelo, Emilio Moret, también. Pasa nada. Lo tiene esto, ¿no? ¿La gente se acuerda de ese apellido de los Moret también o no? Pues me imagino que cuando pasan por la plaza, me imagino que se acordarán. Pero ya está. ¿Y saben quién era? La mitad no conocen quién era. Mi bisabuelo fue un personaje a nivel nacional muy potente, muy potente. Fue cofundador también de la banca March, con Juan March y con toda esa historia. Tenía un barco que se llamaba Emilio y se traían maderas de América y toda la historia, fue un personaje. Otra cosa, quizá otra asignatura pendiente que nos falta a los motrileños, ¿no? Claro, conocer nuestra propia historia. Efectivamente. Mi padre fue secretario del ayuntamiento y oficial mayor del ayuntamiento por cerca de 20 años, 30 años. Mi madre fue catedrática y profesora de taquigrafía y mecanografía de la Escuela de Artes y Oficios. Mi hermana trabaja en el ayuntamiento también. No me quejo. ¿De tu descendencia no nos has hablado? Bueno, tengo una hija con 35, 36 años, dos nietos, que viven en Barcelona, que viven perfectamente. Que se te queda la baba bien, cuando lo ves. Y que estoy muy contento con ella. Mándale un saludico a la gente de la tele que nos está viendo, a tu Telemotril. A mi Telemotril del alma. Que también pasaste por ahí. Pasaste por Telemotril. Pues nada, que señores, dentro de 2 días me jubilo. Vamos, me jubilo, no, cumplo 65. Me quedan unos mesecillos que echan más, pero bueno, que se pasan rápido. Que ya no empezaremos a ver más en la Plaza Las Palmeras porque ya estoy viendo banco para sentarme. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar ahí con Paulino, nos vamos a dar un paseíto por aquí, por el Club Náutico, de camino un cafelito, que invite a él, que para eso son sus cumpleaños pronto. Y nada, nosotros continuamos aquí en Nuestra Gente. Pues así vamos a terminar en el día de hoy. Una vez más ha sido un placer estar con todos ustedes. Tenemos a muchas personas, a muchos motrileños, a muchos personajes, muchos talleres y actividades que realizan nuestra gente y donde nosotros nos solemos meter un poco para que nos cuenten qué hacen, a qué dedican el tiempo libre y qué hacen aquí en nuestra localidad y también, por supuesto, qué recuerdos y qué cosas les apetece contarnos. Este es su programa, Nuestra Gente. Hasta la semana que viene. Adiós.